la radio pública nos permite que estemos todos sin pensar en, o en el rating o en lo que vende. Día a día nos da la gran tarea de poder llevar adelante justamente esto de informar acerca de todo lo que pasa en nuestra provincia, pero de manera federal. Y esta radio garantiza justamente el acceso a la información. Para mí, esta radio es un lugar por donde todo pasa. Las más íntimas expresiones de quienes nos escuchan y de los que estamos en el micrófono. Primero que nada, es una buena idea que venimos trabajando hace tiempo, que es la creación del Consejo Federal de Radios Públicas. Existe el Consejo Federal de Televisiones Públicas, pero no de radios. Y hay muchísimas radios en todo el país que son públicas, las radios de las universidades, Radio Nacional, las radios provinciales, radios comunitarias. Entonces entendimos que era importante tener como un punto de partida, como un lugar de unión y de cambio de opiniones y para mejorar o para potenciar la misión de los medios públicos, que son diferentes a los medios comerciales. Las radios públicas tienen otra realidad, reflejan voces que muchas veces no son comerciales, pero son necesarias, mantiene la cultura, se enfoca en las realidades locales, las comunidades, por eso la creación de este medio. Más allá de pensamientos que yo considero que muchas veces tienen que ver con el no conocimiento de lo que hacen los medios públicos. Y sería bueno pensar de por qué todos los países del mundo y los más importantes y más grandes del mundo, sus medios públicos son lo más importante. La idea es que además adhieran todas las radios públicas del país, están todas invitadas, universitarias, provinciales, municipales, todas que vengan acá porque me parece que es la manera de encontrar nuevas narrativas, es el lenguaje que tenemos que tener en estos tiempos, ese es el desafío, cómo comunicar mejor, cómo llegar a cada habitante, cómo transmitir los valores de un Estado presente. Cuando hablamos de la Argentina pareciera que todo se mira desde Buenos Aires, por eso dije, CABA no es el país, es parte del país. El país es enorme, cuando vos transitás por kilómetros y kilómetros de rutas en la Argentina te das cuenta que Radio Nacional es la única posibilidad que tiene el poblador de mandarle un mensaje a otro. No te sirve la tecnología porque la tecnología allí no llega. Por lo tanto estamos tan presentes, somos tan importantes y me parece que en momentos en que estamos sufriendo constantes ataques, donde se nos dice que no servimos para nada, que nadie nos escucha, que somos un gasto. Acá decimos somos una inversión, somos construcción ciudadana, somos federalismo, pluralismo, diversidad, inclusión, somos soberanía cultural y somos identidad. Mirá cuántas cosas somos. Para aquellos que piensan en un renegocio, nosotros les decimos que somos re argentinos y argentinas.